Hola, buenas tardes. ¿Cuántos billetes de $1 apilados uno encima de otro alcanzarían la luna? Eso para el tema de estándares y unidades. Tenemos que saber la distancia a la luna. Escribimos distancia a la luna y ese va a ser aproximadamente de 400.000 kilómetros. También tenemos que conocer el grosor de un billete. Nosotros vamos a dar el grosor de 10 billetes. Y ese es de aproximadamente un milímetro. Tomemos en cuenta que un kilómetro pues equivale a 1.000 metros, 1 metro equivale a 1.000 milímetros, y entonces podemos hacer una conversión importante. Entonces, 1 kilómetro sería igual a 1.000 por 1.000 milímetros. 1.000 por 1.000 nos daría 1.000.000. 1.000.000.000 milímetros. Y eso lo podemos ver como 10 a la 6 milímetros. 1 kilómetro es igual a 10 a la 6 milímetros. ¿Okay? También podemos decir que 400 kilómetros, perdón, 400 mil kilómetros. Escribimos 400.000 kilómetros. Serían que 400.000 por 10 a la 6 milímetros. Y esto sería, si lo ponemos todo en forma de ¿cómo se llama? De potencias, sería 4 por 10 a la 11 milímetros. 400 mil kilómetros equivalen a 4 por 10 a la 11 milímetros. Entonces, tenemos esa conversión. Ahora vamos a hacer una regla de tres. Tenemos que 1 milímetro equivale a 10 billetes. ¿Sí? Entonces, 4 por 10 a la 11 milímetros, ¿a qué equivale? Decimos que es X. Vamos a despejar X. X sería igual a qué. Sería 4 por 10 a la 11 milímetros por 10 billetes. Eso sobre un milímetro. 4 por 10 a la 11 por 10 sería obviamente 4 por 10 a la 12
cancelamos milímetros y obtenemos el resultado en billetes. Acá cancelamos este con este y el resultado es billetes. Quiere decir pues que quiere decir pues que los billetes que alcanzarían la luna serían 4 por 10 a la 12. Y pues eso es todo, espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos, hasta pronto y bye bye.